nombre, mi primera escena se va a llamar Home. Si tengo una entrada que es un logo con un efecto antes de llegar a la página Home, se llama Intro, ¿ok? Aquí agrego capas. Ok, aquí duplico capas. Con doble clic cambio nombre. Y en esta elimino capas. Ok. Ahora tengo intro, home y servicio. En mi intro. En mi intro voy a tener una imagen, una capa. Ok, le voy a poner a esa capa un nombre. Adicional, agrego una capa nueva, la selecciono y le agrego un stop. Ok, todas las escenas tienen que tener un stop. Entonces voy a mi ventana de acciones. Activo mi varita, que es esta que está aquí, ¿ok? Voy a funciones globales, control de la línea de tiempo y agrego un stop en el fotograma. Eso lo voy a hacer con todas mis escenas, ¿ok? Voy a la siguiente escena, hago lo mismo. Tengo en mi siguiente escena dos elementos. Ok, agrego una capa nueva y en esa capa nueva agrego un stop. Voy a la siguiente escena, tengo otro elemento. Ok. Agrego una capa nueva y en esa capa nueva, otro stop. Si no agregan un stop, ¿ok? La escena va a saltar y no se va a detener. El stop debe estar para que los botones funcionen, ¿ok? Ningún usuario va a entrar a empezar a navegar la página o el multimedia hasta que le dé clic a un botón, ¿ok? Entonces cada una tiene que tener un stop, por lo cual se detiene en mi primera escena. ¿Ok? No voy a pasar de ahí hasta que tenga unos enlaces. Entonces, voy a crear aquí una escena nueva y voy a colocar un botón que diga entrar. Esta tipografía que está acá la voy a convertir en botón. Para convertirla en botón, puedo hacerlo directamente en la tipografía, si la tipografía está registrada en internet, ¿ok? No es necesario convertir la curva. Ahora, si es una fuente, que no esté registrada en internet, deben convertir la curva. Antes de convertir la curva, la selecciono, presiono F8, abro la ventana de convertir símbolo y esta vez voy a convertirlo en mi segunda opción en tipo, que es botón. ¿Ok? Y le voy a colocar un nombre. Entonces tengo mi botón de entrar. ¿Ok? Le colocamos un nombre y donde dice tipo, seleccionamos botón y le digo aceptar. Ya este elemento se convirtió en botón. Si yo voy, pueden ver que ya se activa la varita a mano, ¿ok? La manita de selección. Ahora, mismo procedimiento para yo aplicarle un efecto de cambio al botón, ¿ok? Para que el botón de repente cambie de color o cambie de tamaño al yo seleccionarlo, debo entrar dentro del símbolo del botón para hacer los cambios, ¿ok? No puedo hacer los cambios en la escena. Para entrar le damos doble clic.
pueden ver que me cambia el símbolo. Este símbolo me indica que ese elemento es un botón, ¿ok? Que ese símbolo es un botón. Y pueden ver que solamente me aparecen 4 fotogramas. El primer fotograma dice reposo, el segundo sobre, el tercero presionado y el cuarto zona activa, ¿ok? ¿Qué significa reposo? Reposo es como se va a ver el botón cuando cargue la página, ¿ok? Sobre es el efecto que va a dar cuando el usuario seleccione el botón. Presionado es el efecto que va a dar cuando el usuario presione el botón. Y zona activa, ya les voy a mostrar que funciona para tipografía. Para yo agregar un efecto en sobre, lo selecciono, presiono F6 agregando un fotograma clave y le hago el cambio. Ok, en este caso voy a hacerle el cambio de color. Ok, de modo que en reposo el botón está en blanco y en sobre el botón está en rojo. Para hacerle un efecto en presionado, hacemos lo mismo, agregamos un fotograma con F6 y volvemos a cambiar de color, de modo que en reposo está en blanco, en sobre está en rojo y en presionado está en amarillo. Si yo presiono Control Enter, van a ver el botón en reposo, ¿ok? El botón en sobre y el botón en presionado, ¿ok? En reposo, sobre, presionado. Ahora pueden notar que yo tengo que tocar exactamente la fuente para que se active, ¿ok? Por lo cual, esta tipografía es amplia, pero si se trata de un botón que es tipografía, que es pequeño, el usuario va a tener que pescar el bordecito de la letra para que se active, ¿ok? Para evitarnos ese problema le aplicamos una zona activa, que es la cuarta opción, ¿ok? Yo en ese fotograma yo puedo marcar un área de selección para el botón. Así el usuario no tiene que pescar la fuente, sino que cuando el cursor se acerque a esa área activa ya se activa el botón. Para aplicar la zona activa debe presionar F7. ¿Okay? Para aplicar la zona activa debe presionar F7. Pueden ver que al aplicar F7 el botón desaparece. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer ahí? Yo puedo marcar un área completa para que esta área sea la zona activa de mi botón, ¿ok? No importa el color, la forma, porque no se va a ver, ¿ok? Ahora, si presiono, tengo mi acción en reposo, pueden ver que al acercarme al recuadro, ya se activa el botón, no tengo que estar tocando la fuente, efecto reposo, sobre y presionado, ¿ok? ¿Está claro? Vuelvo con otro botón. Voy al home. Y aquí voy a crear otro botón. Thank you.
Entonces tengo mi botón de home y mi botón de servicio, ¿ok? Este que está aquí lo agrupo y este que está aquí lo agrupo. Puede ser un botón que se traiga como imagen, puede ser un logo, puede ser una foto, puede ser lo que ustedes quieran, ¿ok? Cualquier cosa, cualquier elemento que tengan en su multimedia puede funcionar como botón y se puede vincular. Ahora, estos son mis botones que ya no son tipografía, es un elemento, ¿ok? Tiene forma de botón, tiene un fondo, tiene una base, etc. Voy a hacer el mismo proceso. Selecciono el elemento, el botón de home en este caso, el que va a funcionar como enlace. Presiono F8 y lo convierto en símbolo. Le coloco un nombre, ¿ok? Y en tipo selecciono botón y acepto. ¿Ya ves? Le doy doble clic. Hacemos el mismo proceso, ¿ok? En sobre presiono F6. Y en este caso no voy a hacer que cambie de color, voy a hacer que gire. En presionado, presiono F6 y voy a hacer que gire nuevamente y que cambie de tamaño. ¿Ok? Si yo le digo control, probar escena, pueden ver que home, ¿ok? Cambia. Y al darle clic, reposo. Sobre presionado. Aquí no necesito zona activa, ¿ok? Porque él se va a activar en su forma. Entonces no es necesario aplicar la zona activa. La zona activa se va a aplicar únicamente para los botones que sean tipografía, ¿ok? Que no tengan fondo. Vuelvo con mi botón de servicio, hago el mismo proceso, selecciono el botón de servicio, presiono F8, le coloco un nombre y presiono tipo botón, acepto y le doy doble clic, hago el mismo proceso, agrego un fotograma clave con F6, lo cambio de forma, F6 en presionado, lo vuelvo a rotar y lo cambio de tamaño. Entonces tengo mis dos botones, home y servicio, ¿ok? ¿Está claro cómo crear un botón? Esto es de la manera básica, ¿ok? Antes de continuar, porque sé que muchos quieren animar los botones, que vengan, aparezcan, giren, etc. ¿Ok? Ya les voy a explicar cómo hacerlo. Antes de hacer cualquier ese proceso de animación de un botón en una escena, deben convertirlo en botón. Okay, se olvidan del clic de película para los botones. Si es clic de película y después botón, no funciona el vínculo. Para que funcione el vínculo tiene que ser primero botón y luego clic de película. Okay. Antes de explicarles eso, les voy a explicar cómo vincular. Ya yo tengo mi primera escena en entrar. Okay, mi intro. Voy a vincular ese botón a home. Y en home voy a vincular el botón a servicio. Y de servicio lo voy a vincular a home nuevamente. ¿Ok? Para hacer eso, voy a mi intro, selecciono mi botón. ¿Ok? Y para vincularlo voy a abrir la ventana de acciones, específicamente en funciones globales. Control de la línea de tiempo. En control de la línea de tiempo vamos a seleccionar Go To. ¿Ok? G-O-T-O. Go To. Go To significa ir a. Y me explica la ventana del asistente. Dice, ir al fotograma específico de la película. Para añadirlo le damos doble clic o arrastramos al S. Exactamente. En este caso, yo debo tener el botón seleccionado. ¿Ok? Si no tengo el botón seleccionado, el enlace se va a agregar a un fotograma, a cualquiera que tenga en la escena. Y se les agrega a cualquiera que tenga en la escena, no les va a vincular nunca y les va a dar error. ¿Ok? Entonces, lo primero que deben hacer es asegurarse que el botón esté seleccionado. No estoy entrando dentro del botón, ¿ok? Pueden ver que estoy en la escena,
solamente muy delicadamente lo seleccioné. ¿Ok? Voy a la ventana de acciones y le doy doble clic donde dice Go To. En Go To me hace varias preguntas el asistente, ¿ok? Me pregunta, ir a y reproducir o ir a y detener. ¿Qué significa eso? Me está preguntando, ¿voy a ir a la siguiente escena a reproducir una animación o sencillamente voy a ir y me voy a detener en el fotograma? ¿Ok? En mi caso, pueden ver que yo no tengo fotogramas aquí, solamente tengo el fotograma 1 ocupado. Como tengo únicamente el fotograma 1 ocupado, le voy a decir ir y detener. ¿Ok? Ahora, si yo tuviera 55 fotogramas ocupados en la escena, ¿ok? No dentro de un clip de película, en la escena, tengo 55 fotogramas ocupados con un efecto que coloqué, etc. Tendría que decirle ir y reproducir. ¿Ok? Entonces, en mi caso, como no tengo nada, le voy a decir ir y detener. ¿Ok? Luego me pregunta, ok, voy a ir y me voy a detener, ¿en qué escena? Aquí le doy a la flecha y me aparecen las escenas que yo creé. ¿Ok? Automáticamente selecciono Home, que es la escena que corresponde al botón. Luego me dice tipo, número de fotograma, lo dejan tal como está. Y luego me dice en qué fotograma me voy a detener, en el número 1. ¿Ok? Si fuera a ir y reproducir, me va a preguntar, ajá, ¿y a partir de qué fotograma voy a reproducir? A partir del fotograma número 1. ¿Ok? Entonces aquí me va formando el código del enlace con el asistente. Luego aquí dice liberar en inglés. Si yo le doy clic a liberar, aquí me cambia el menú en la parte superior. ¿Ok? Estas opciones son para cambiar la acción del botón. Las que se usan son presionado y liberar, que son las dos primeras. ¿Ok? Ustedes pueden decirle al botón que vaya a la siguiente escena cuando el usuario presione el botón o que vaya a la siguiente escena cuando el usuario libere el botón. ¿Ok? Yo voy a seleccionar por ahora presionar. Ya les voy a mostrar la diferencia. Y aquí tengo mi código. Mi código dice, al presionar, ir y detener en la escena Home en el fotograma número 1. ¿Ok? Para eso les va a ayudar el asistente, para que aprendan cómo funcionan los códigos y qué significa cada uno. Ahora, si yo proyecto con Control Enter, pueden ver que al darle clic, voy a la escena de Home. ¿Ok? Repito el proceso con los otros botones. Selecciono mi botón de Home, ¿ok? Por supuesto, si mi botón se llama Home, lo voy a vincular a Home, ¿ok? Selecciono mi botón de Home, abro mi ventana de acciones, doble clic en Go To, le voy a decir ir y detener porque no tengo más fotogramas, solamente el número 1, en la escena Home. De acuerdo al nombre del botón, si quieren le pueden dejar liberar, ¿ok? Como ustedes quieran. Voy con el botón de servicio, selecciono mi botón de servicio, abro mi ventana de acciones, le digo Go To, ir y detener en mi enlace de servicio, ¿ok? En mi escena de servicio, igual a partir del fotograma 1, ¿ok? Si presiono con Control Enter, puedo entrar a Home, puedo ir a servicio. ¿Ok? Me hacen falta mis botones de servicio, el de Home para regresar. ¿Qué sucede? No es necesario que yo vincule botón por botón. Si tienen 5 escenas, son 25 botones. ¿Ok? Ya yo vinculé Home y vinculé servicio. Si yo copio mi botón de Home y mi botón de servicio, con Control C, lo copié, voy a mi escena de servicio y en una capa nueva le digo edición, pegar in situ, ¿ok? Para que me los pegue en la misma posición, ya me traigo mis botones y vienen con
con su vínculo, ¿ok? Es decir, tienen que vincularlo una sola vez. Vinculan todos sus botones de home y luego lo que hacen es copiar y pegar. ¿En las cinco páginas y ya copia el código con el vínculo. Ahora, si yo proyecto, pueden ver que le doy a entrar a mi página, le doy a entrar a servicio y me devuelvo a home. ¿Ok? Y así puedo navegar mi página. Por supuesto, gracias al stop que tengo en cada escena, ella se detiene en cada escena. Errores básicos. Si no me funciona el botón, porque yo lo vinculé perfectamente, pero cuando le doy a servicio aparece en contacto, es porque a la página de servicio le falta un stop. Si las escenas no tienen el stop, automáticamente el botón va a buscar la última, la escena siguiente que tenga un stop y se va a detener ahí, ¿ok? Ese es el error más básico, así que asegúrense de tener un stop en cada escena. ¿Está claro? Sí. Ahora,